Muy buenos días, queridos seguidores de Revista Motor Auto Internacional Car Roof. Hemos sido cordialmente invitados por la marca Ford a una cordial y un diálogo a fondo con el señor Daniel Llanes, gerente de marca de esta empresa tan, tan importante y significativa que es Orgo Ford. Bienvenido a esta gran aventura, Daniel. Quisiéramos conocer algunos aspectos muy importantes dentro de lo que es en sí la marca y que determina hacia qué, qué implican los factores que motivaron la decisión de Orgo Ford de expandirse a la provincia de Pichincha después de 46 años de presencia en otras regiones del país. Bienvenido a esta gran aventura, Daniel. Muchísimas gracias al Medio Motor Auto por estar aquí, realizarnos esta entrevista. Bueno, la verdad es que durante 46 años, como muy bien lo mencionas, Orgo Ford ha sido representante de Ford en la ciudad de Guayaquil, Manta y Machala. Sin embargo, nosotros durante 46 años siempre hemos visto que la provincia de Pichincha es una muy buena oportunidad pues, para generar este desarrollo de la marca. Es por esto que, de alguna manera, desde Ford Motor Company, a nosotros nos han dado la apertura para poder poner diferentes concesionarios en la ciudad de Quito y poder entrar a competir en esta gran provincia. Correcto. Con dos concesionarios y talleres recién inaugurados en Quito, ¿cómo esperaban ustedes impactar en el mercado local automotriz? Bueno, la verdad es que nosotros queremos generar un impacto positivo, sobre todo en la percepción de la marca Ford digamos en la provincia de Pichincha, y queremos dar además de todo el respaldo y el excelente servicio que se merecen todos los usuarios de los vehículos Ford y todos los clientes potenciales también que desean tener un Ford. Hablemos un poco acerca de aspectos de innovación y tecnología que trae la marca. Quisiera saber cómo Orgo Ford se ha destacado por su enfoque en innovación y la tecnología tecnológica y modelos que estarán disponibles en los concesionarios en la ciudad de Quito. Bueno, la verdad es que la parte de tecnológica es lo que realmente representa a los vehículos Ford. Actualmente nosotros estamos trayendo diferentes vehículos de nuestro portafolio que ya tienen motorización híbrida, por ejemplo, que esto ya les hace completamente diferente y apoya de una manera eficiente al medio ambiente. Por otro lado, los vehículos Ford en su gran mayoría ya vienen equipados, por ejemplo, con la tecnología Ford Copilot 360, que esta presenta como que diferentes asistencias de seguridad, tanto activa como pasiva para el conductor. Eso respecto a lo que tiene que ver con los vehículos que son de última tecnología. Y respecto a todos los procesos que nosotros tenemos internamente, por ejemplo, en talleres, en postventa, pues también representamos nosotros de la manera adecuada a Ford porque tenemos la última tecnología y además todos nuestros asesores, nuestros mecánicos, nuestros técnicos, están siendo capacitados con la última tecnología en diferentes cursos y en diferentes países que la marca nos invita pues para poder capacitarles. Correcto, hablemos acerca de la inversión que tiene Orgo Ford en este momento, que es de 2.5 millones que están invirtiendo. Justamente quisiéramos saber cómo se revierte en los talleres en atención al cliente, por favor. Bueno, nosotros quisimos apostar muy fuerte a la marca Ford en Quito, y es por esto que, como tú muy bien lo dices, hemos realizado una inversión de $2 millones al construir dos concesionarios, uno que está aquí en el sector de la Ye y otro que estamos por terminar e inaugurar en la ciudad, en la parte de Tumbaco, el próximo octubre del 2024. Entonces, esto realmente lo que nosotros estamos apostando es a la marca y a la ciudad, porque queremos que realmente aquí se viva lo que es Ford, nuestra marca, nuestro ícono de siempre. Entonces, es por esto que nosotros hemos decidido invertir esa vertiente. Además de los concesionarios, Orgo Ford cuenta con talleres Q-Lines, especializados en servicios multimarca y para vehículos Ford. ¿Qué ventajas ofrecen estos talleres a los clientes en términos de mantenimiento y reparación de sus vehículos? Gracias por tu pregunta. Nosotros tenemos actualmente dos talleres Quicklane, que estos talleres Quicklane son de mantenimiento preventivo multimarca, mantenimientos rápidos. Estos dos puntos lo tenemos nosotros en la ciudad de Guayaquil, las dos en el área de San Borondón. Y bueno, esto ayuda realmente a los clientes porque tienen mano totalmente capacitada, especializada, atendiendo vehículos de diferentes marcas, y tenemos todo lo que es, los repuestos Motorcraft, que permiten dar el respaldo y más que nada la confianza al consumidor de que están siendo, atendidos con los mejores repuestos y la mejor atención técnica. Correcto, yo creo que la etapa de la postventa es algo muy importante en la comercialización de los vehículos. Me encantaría saber cuál es la calidad que ustedes ofrecen y qué medidas han implementado Ford para garantizar altos estándares de servicio y satisfacción del cliente aquí en Quito. Para nosotros realmente la parte de la postventa es la unidad de negocio que nosotros más valoramos, porque aquí es donde definitivamente el cliente realmente confía en una marca, y esto es lo que nosotros queremos apostarle siempre,
porque nosotros ponemos a la gente, a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Entonces para nosotros es muy importante en temas de postventa, y por eso estamos súper bien equipados en temas de repuestos, en capacitación de los técnicos, para que la gente pueda recibir pues el servicio que se merece. Y hablemos un poquito acerca del compromiso que tiene la marca con el mercado ecuatoriano. Y digamos que en un momento en que la economía ecuatoriana enfrenta desafíos reales, ¿cuál es la visión de Orbofor respecto a su compromiso ante el consumidor ecuatoriano? Bueno, esto es, digamos, para todas las marcas. Sabemos que este año no ha sido muy bueno en lo que respecta a ventas de la industria. Sin embargo, nosotros creemos que todo proceso económico es cíclico, y hoy no es un muy buen momento, pero sin embargo nosotros como Orbofor hemos decidido dar este paso. Para muchos arriesgado, pero nosotros creemos y estamos seguros de que este es un año de transición, y los próximos años, los venideros, serán mucho mejores. Hablemos un poquito acerca de lo que representa Orbofor para la provincia de Pichincha, que en este momento representa un 42% de las ventas de vehículos en el país. ¿Cómo planea Orbofor capitalizar esta oportunidad y fortalecer la presencia en esta región clave? Bueno, lo que queremos nosotros realmente es fortalecer más bien lo que es la percepción de la marca. Creemos que hay muchas cosas en las que podemos trabajar. Sin duda la provincia más competitiva es la provincia de Pichincha, pero nosotros creemos que tenemos la marca y las credenciales pues para entrar a competir muy bien en los segmentos, obviamente, en los que podemos participar. Hablemos acerca del futuro de Orbofor para el Ecuador. ¿Qué planes de futuros tiene Orbofor para seguir creciendo y consolidándose como líder en el mercado automotor ecuatoriano? Nuestro compromiso en temas de crecimiento es seguir ofreciendo los mejores vehículos que tenga Ford aquí en el Ecuador. Nosotros creemos en que el ecuatoriano se merece productos de calidad, se merece productos que realmente tengan todas las seguridades y toda la tecnología que se manejan en otros países, así que nosotros estamos comprometidos en traer siempre el mejor portafolio. Y en temas de crecimiento, pues es algo que nosotros estamos totalmente comprometidos, tanto como la marca como con el país, para seguir creciendo en un futuro, siempre y cuando la marca siempre nos lo permita, ¿no? Correcto. ¿Existen planes para expandir la red de talleres Curline y otros servicios innovadores en otras provincias en el Ecuador, por favor? Sí, por supuesto. La verdad es que nosotros estamos, digamos, como que planificando diferentes opciones de crecimiento, precisamente con los talleres Quiglin, así que esperamos muy pronto poder dar esa novedad en la ciudad de Quito. Daniel, quisiéramos conocer aspectos muy importantes acerca de tu actividad dentro de la marca, cuál ha sido tu experiencia en el manejo de la marca y, bueno, un poco de detalles que enriquecerían la entrevista, por favor. Bueno, la verdad, para mí Ford ha sido una de las marcas, he tenido varias experiencias en industria automotriz, y Ford ha sido una de las marcas que realmente me ha llegado a enamorar. Primero porque tiene credenciales, tiene todo un legado que se remonta a 1896, cuando se creó el primer cuadriciclo. Entonces conocer toda la historia y ver cómo ha venido evolucionando la marca es algo que enamora y te compromete más que nada. Y la verdad es que estar al frente de una marca como lo es Ford, pues es una gran responsabilidad, pero definitivamente me siento muy afortunado de estar aquí y poder ayudar a la marca a crecer y estar detrás de todos estos monstruos que tenemos como vehículos, ¿no? Por último, quisiéramos saber o enviar un mensaje pues justamente a los potenciales clientes de Orbofor y a todo el país, y también a los clientes de acá de Pichincha. Un saludo a todos nuestros seguidores de Motor Auto Internacional, por favor. Seguro. A todos los quiteños, a todas las personas de la provincia de Pichincha, están totalmente invitados aquí a nuestro nuevo concesionario de Orbofor, que está en el sector de la Y. Queremos invitarles a nuestros potenciales clientes para que vengan a ver todas las novedades que tenemos nosotros en Orbofor. Y además a todos los clientes de Ford, pues les queremos hacer una invitación cordial pues a nuestro servicio de posventa. Actualmente estamos manejando un programa de lealtad para nuestros 150 primeros clientes. Le estamos otorgando diferentes beneficios por ser socios fundadores. Así que bienvenidos a todos y siempre Ford para arriba. Gracias a Daniel por esta excelente entrevista y pues éxitos, y gracias a nuestros seguidores de Motor Auto Internacional Carlos.